estamos en el debate social, estamos en un debate con las redes sociales, dentro de las redes sociales. Escuchamos en el Parlamento Europeo aquellas cosas, no que hacemos bien, sino que quizá no hacemos tan bien. Mi petición sería de ayuda a todos nuestros amigos en las redes sociales para que nos ayuden a combatir los tópicos, a que conozcan la realidad de lo que es el Parlamento Europeo y de qué forma les afecta todos los días en su vida cotidiana. La Oficina del Parlamento Europeo hace un esfuerzo ingente en tratar de comunicar todo el trabajo que hacemos en el Parlamento, tanto los diputados como los funcionarios, que no es fácil. El trabajo que hacemos allí parece que no siempre acapara la atención de los medios pues como nos gustaría. Chatear, estar en las redes sociales, tener un blog, es compartir mi trabajo, porque yo creo que es importantísimo que nos conozcan, que sepan lo que venimos haciendo y sobre todo a qué dedicamos nuestro trabajo. Necesitamos un debate europeo, de temas europeos, con los candidatos a la presidencia de la Comisión Europea. Los partidos políticos europeos deberían comprometerse con una campaña de dimensión europea, en la que se pusieran encima de la mesa las cuestiones que más nos preocupan, especialmente el empleo y la Europa social. Internet es conversación, es cooperación, es intercambio de conocimiento. Europa tiene que intentar, además, añadir a todo eso participación. El Parlamento Europeo tiene que seguir a la escucha, interesándose por lo que piensan los ciudadanos y contestando y conectando con ellos de la mejor forma posible y por el mayor número de canales posibles. La comunicación política en Europa sin un sustento ideológico detrás nos puede conducir a la nada. El próximo 25 de mayo de 2014 el Parlamento Europeo se la juega. Deberá ofrecer una comunicación de secuencial a continua y ofrecer una rampa de despegue permanente para los ciudadanos durante los 8 meses. Ante el reto de acercar la Unión Europea y sus instituciones a los ciudadanos, es clave el papel fundamental que desempeñan las autoridades regionales y locales. Son ellos que incorporan en su debate diario el mensaje de Europa y los logros que la Unión Europea hace para los ciudadanos. Para que el Parlamento Europeo se acerque a los ciudadanos, debería salir a la calle, deberían preocuparse por los intereses de la ciudadanía y cada uno de los eurodiputados nos debería mostrar su verdadero rostro con sus defectos y con sus virtudes. En el año 2014 tenemos la posibilidad de tener una acción, unas elecciones europeas. Esa acción nos llevará a una reacción, tu reacción. Y eso nos conducirá, evidentemente, a una decisión. La decisión de cada uno y cada una de los ciudadanos que conformamos Europa. Porque Europa debe ser más ciudadanía. Renunciar a la relevancia para concentrarse en fortalecer las redes ciudadanas.